Espacio de entrevistas, comentarios y análisis. 20 años haciendo la mejor televisión. Seguimos en vivo para los amigos de República Dominicana que nos ven a través de televisión por cable SEA. CA. Aquí el 10, en La Vega 34, en Moca, Salcedo 18, canales. Le estoy dando los números. Puerto Plata 57, Jarabacoa, Constanza. Estamos en Telever, en Jarabacoa y en Constanza. Estamos en Cotuí, canal 87, y estamos en la línea noroeste completa, en el canal 97. Tengo aquí, como había anunciado en la radio y en las redes, a un gran amigo eh, que está haciendo su trabajo, transportista, con muchas experiencias, sabe de esto. Y qué interesante que la gente que vaya a los cargos, que ocupe una función pública en este país, tenga conocimiento de lo que está haciendo. Hacia dónde va y en lo que va. Y quién no conoce a Nelson Fría, un gran transportista, quien es nuestro director del Intran. Que hay muchas interrogantes. Mucha gente me escribía en las redes. Yo tengo muchos grupos de WhatsApp, tengo mi canal de YouTube, tengo Facebook, Instagram. Y yo subo a mi plataforma de redes y de este canal y de la radio que estamos en Novel Las 2. El invitado siempre que viene ha conectado los miércoles. Y mucha gente tenía muchas interrogantes. ¿Qué va a hacer? Si el que tiene una pasola, eh, un motor, tiene que sacar una licencia por pasola eh, o por motor. Muchas cosas que yo no entendí. Yo dije, no, pero con una licencia de conducir. Tú, tú tienes tu licencia para conducir. Pero todas esas cosas las vamos a ver porque hay un gran operativo. El Intran ha estado haciendo un trabajo en los últimos días. Eh, y lo que falta, que yo le deseo suerte, ¿verdad? a nuestro querido invitado, nuestro director provincial, porque no es fácil lo que viene. Yo le hablaba precisamente de la concientización, de la orientación, y por eso quise traerlo hoy para que orientemos a su máxima expresión a la población que nos sigue aquí en vivo esta noche, que nos sigue en mi canal de YouTube, que puede verlo, el que quiera ver las orientaciones de nuestro director provincial esta noche y el que la quiera ver mañana la puede ver siempre. Porque solamente tiene que entrar a mi canal, Reinaldo Sánchez Televisión, y ahí está completa la entrevista importante sobre las funciones del Intran y sobre este trabajo que se está haciendo en la provincia de Monseñor Noel. Buenas noches. Buenas noches, Rey. Gracias, Reinaldo Sánchez, por invitarme a este prestigioso programa. Que te felicito, por cierto, porque me acuerdo cuando este programa inició, gozando a mil. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, <laughs> esto ha sido siempre un toque de queda en este horario. Y en mantener un, un programa con esta calidad, eso cuesta mucho sacrificio. Yo sé que tú has dado todo por el todo. Así es. Nelson, eh, 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 Intran, Amén, eh, DGC, son muchas cosas eh, que tienen que ver con el tránsito, pero cada una diferente. ¿Cómo, cómo sí. podemos Sí, con eso? relación a lo que es el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte que en estos momentos está siendo dirigido por el licenciado Rafael Arias, una persona con mucha experiencia en lo que es el área de transporte de la República Dominicana, porque los hechos están ahí. Exacto. Eh, nosotros como Intran estamos creados bajo la ley 63-17, que fue creada en el 2017. Esa eh, es una ley amplia que nosotros invitamos a la población de que le dé seguimiento por... Lo que es la página de, del Intran en Google, desde que pone la palabra Intran, ahí aparece todo. Aparece ¿sí? todo. Y de una vez se da cuenta de lo que tiene que ver con el tema de licencia de conducir, eh, ruta de transporte, las orientaciones de, de lo que es el manejo de la ley 63-17, donde todo lo que tiene que ver, que nos ocupa todo, porque nosotros todos tenemos que ver con el área de transporte y seguridad vial. En cuanto a, lo, a, la, a la diferencia que hay, eh, la DGC, antes llamaba AME, ahora eh, DGC. Ahora DGC. Sí, si ya es un cuerpo especializado que es auxiliar de lo que es el Intran. Ah, bueno, Nosotros trabajamos de la mano con la DGC, nuestro auxiliar. Y todo lo que tiene que ver con la parte militar. Lo que trazan la pauta son ustedes. Perfecto, sobre... porque nosotros nos regimos orientando a la población con la ley, pero ya la parte de fiscalización y orientación también lo manejan ellos, porque es el tema de, de que la población conozca de que ya estamos en los tiempos que no debemos de ver las autoridades como, como algo obsoleto, como, sino, un cuco, como un cuco, como un No, no, lo entiendes. hay que acercarse a, a, a la persona que estamos dirigiendo estos puestos para que la persona y la población puedan entender cuál es la realidad de lo que nosotros buscamos. Porque no debemos de seguir así para que nuestra población tenga menos errores en la vía pública. Hay que aprender todo eso porque hasta el peatón tiene reglas. Ustedes saben que es una ley amplia que le pone reglas, hasta los carros fúnebres tienen reglas para lo que se Todas las ambulancias, todo, todo eso cambió. La ley de 2017 para atrás era una cosa y ahora es otra. Nosotros queremos que la persona se motiven a esa parte. Y que trabajen. ¿Cómo vamos a hacer para ordenar todo esto? Tenemos en ha Tocado, y yo sé que en el país completo, pero bueno. Uno dice Bonao porque es el pueblo de uno y son los que nos están viendo específicamente, aunque tengamos gente fuera en el fuera del país, fuera de la provincia, incluso en La Vega, Santiago, Puerto Plata. tocan nada que se ven a nivel nacional, pero Bonao que es lo que nos ocupa. En Bonao hay mucho desorden en términos en cuanto a, a organizar el tránsito. Fíjate con con lo que está en el momento sucediendo en el intran, que ese registro nacional de, las, de todas las motocicletas mm. que existen en la República Dominicana, eh, se inició con ese, pro, ese proyecto en la capital, eh, dirigido, orientado por nuestro presidente Luis Abinader, quiere que toda la persona que ande conduciendo una motocicleta se registre. Y de esa manera nosotros estamos dándole las orientaciones, y cuáles son los pasos que hay que dar, y, y aquí estamos para ese tema. Entonces, precisamente porque yo sé que ustedes tienen que registrar, por ejemplo, la gente ha estado en Nelson realmente un poquito confusa, problemas, se han dicho muchas cosas, se han hablado muchas cosas con relación al operativo que ustedes están haciendo en las calles, eh, con relación a la motocicleta. ¿Cómo es el operativo? ¿Cuál es, cua, cuál, ¿Hasta dónde ustedes van a llegar? Eh, ¿Qué es lo que se quiere con todo esto? Sí, lo que se quiere es que la persona le tenga mucha importancia lo que es el casco protector, uh -huh. porque ahí es la, donde inicia el plan. Aparte de registrar, de, de saber quiénes somos y quién andamos, nosotros queremos que la persona ya coja eso como costumbre de usar el casco protector. Entonces, cuando usted se pone un casco protector, se le tapa el rostro. Uh -huh. Automáticamente a ese casco protector la ley dice que hay que ponerle una identificación. Se le pone un sticker. Ese sticker tiene un código de barra y un número único que va vinculado con el chasis de la motocicleta que usted se está responsabilizando. Uh -huh. Y ahí se le otorga una licencia de categoría 1. Y esa licencia se le colocan esos datos. Cuando usted la presenta a una autoridad competente, automáticamente se, se demuestra la relación que hay de esa motocicleta con la persona que va conduciendo. Porque, por ejemplo, la gente veía, bueno, pero ven acá, y a mí me gustó. O sea, yo vi la parte del casco y es interesante porque... Si te pasa cualquier cosa, si se mira, fue eso y hasta la numeración. Es mata está como están de moda, tú una foto con el celular yo le hago al comprar. Sí. Y ya por ahí yo puedo hacer una denuncia y, y hacer cualquier cosa para, para defenderme. Sí. O sea que es importante. Sí, sí, claro, muy importante. Eso, las personas al principio la vieron como algo económico, no, ya lo están mirando de otra mm. forma, porque cuando tú informas algo, hay que seguir orientando para que cuando las personas lleguen allí, es la realidad de lo que nosotros le decimos. Porque si se pone a escuchar las informaciones que las personas interpretan de otra forma en las calles, entonces se distorsiona. ¿Qué yo quiero que la población entienda? Para irnos a lo que es el horario. Uh -huh. Estamos allí de lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde, en, en la oficina de lo que es el, la, el parqueo de la gobernación provincial. Y los sábados también tenemos horario de 8 a 2 de la tarde. ¿Cuál es el tiempo que estamos promocionando todo el mes de febrero? para que las personas acudan a registrar su mm. motocicleta. Pero, de acuerdo al registro que llevamos y la cantidad de motocicletas que hay en nuestra provincia, nosotros vamos a continuar, después de febrero, vamos a anunciar una nueva fecha, pero no muy lejana. Exacto, cercana. Porque hay un plazo, ¿no? Sí, perfecto, hay un plazo de un mes, pero ya estoy dando los pasos de, del lugar, porque el mes de febrero se nos está agotando, de que el director me apruebe un mes más. O 15 días más, pero para vamos, poder hacer, para poder mucho hacer más el, amplio el operativo sí. y que más gente pueda lograr Perfecto. registrarse. Sí, porque iniciamos el 31 de, de enero de, con el plan y ya a la fecha tenemos unas 3.400 y tantos de motocicletas pero registradas. Pero está bien. ¿eh? Sí, sí, vamos bien. Porque y aquí la, hay tantas motocicletas? Sí. Y quiero agradecer a. faltan y, y gracias a ustedes, los medios que nos han dado sí. mucho apoyo con, con transmitir el mensaje a la población y la población ha ido a, a, a hacer presencia en nuestro móvil. Entonces, ¿cómo es? El que está viendo el programa, que tiene una. ¿Qué, qué se necesita para registrar? Para, primero, para sacar la licencia. Categoría 1. Segundo, para registrar la motor o el motor. Porque hay gente, por ejemplo, que compra un motor. No lo ha pagado completo, pero Juan, bueno, le da un papel. O sea, ¿qué, qué necesita realmente para eso? Bueno, fácil. La persona se llega con, la, con debe llevar la copia de su matrícula uh -huh. y su cédula original. Si no tiene matrícula, puede llevar la carta de ruta o la carta de saldo. Ya. Yeah. Bueno que la que ahí está el chasis y toda la cosa. Perfecto. Es bueno que la persona entienda que allí nosotros no le estamos exigiendo que la motocicleta esté a nombre del que la está llevando. Lo que uh -huh. le exigimos es que lleve su cédula original, que se está responsabilizando a ese chasis. Ah, Porque bueno. Porque ustedes, en cuanto es bueno orientar a la población que sepan que la DGI es la que se encarga de las matrículas, que ya es un tema aparte. Nosotros nos encargamos de, de, de vincular la motocicleta que está conduciendo con su cédula, para que la población conozca que esa persona es el dueño de su motocicleta. ¿El que tiene el casco protector puede llevar casco o tiene que comprar uno o es uno que le venden especial? No, eh, la persona debe de llevar su casco protector, ah, la motocicleta en físico. Uh -huh. Ahí se hace el primer chequeo de registrar el chasis con con su documento, con sus datos personales, se transfiere a lo que es la móvil y ahí se le tira se le cobra el impuesto ahí mismo, si no lo quiere pagar en el banco de reserva. Luego hace el proceso de la toma de huellas, una fotografía y espera su sticker en el mismo lugar y nosotros lo despachamos con el casco protector. Entonces, ¿cómo la licencia? ¿La licencia del el stick en el casco o aparte...? Se le pone el stick en el casco y se le entrega su licencia uh -huh. para que la aporte en su cartera. Ok. ¿Y no se está cobrando tanto? Me dijeron que es un precio... Son 600 pesos. Es un disparate. Y señor. tiene la oportunidad de registrar más de una motocicleta pagando, su pagando un extra de 300 pesos. Oigan esto, señores, porque cuando tú puedes registrar, es registrar. So, una cosa es registrar, una cosa es... porque es bueno que tú le expliques esa parte. Para la gente que estaba confundido una cosa es la licencia, que es una, y otra cosa es que yo, tengo mi licencia yo, pero yo puedo registrar hasta dos pasos en mi casa o tres pasos, en mi casa, y yo quiero ver la que Perfecto, motores. sí Y con esa sola licencia puede conducir toda esa motocicleta que usted se está haciendo responsable. Ahora, ¿cuáles son las exigencias? Que cada motocicleta debe tener un casco protector aparte, porque a un casco protector no le podemos poner más de un sticker. Ah, bueno, que debe Entonces, ser uno solo. Debe de ser uno por cada casco. Ah. Entonces, usted ahí maneja la situación y de esa manera le buscamos la vuelta. Que con esto, ¿hacia dónde va el gobierno con esto, el Intran? ¿Hacia dónde va con esto? ¿Qué es lo que se pretende al final de la jornada de este operativo en este mes, el otro mes? Lo que dispongan, ya tú has dicho, te ha dado un buen... Una buena noticia, o sea, ha tenido éxito, te felicito gracias. con el operativo, porque hablar de más de 3.000 registradas es que, es que eh, asustió sus efectos sí, realmente sí, el claro. operativo. a dónde vamos? Sí, le doy la gracia a la, a la provincia que ha entendido el mensaje y ha hecho presencia, porque lo que queremos es que en esta gestión que tenemos, la persona tenga eso como recuerdo de saber, wow, gracias al Intran, nosotros podemos ahora demostrarle a las autoridades que andamos autorizados en esta motocicleta. Porque es que cuando tú vinculas ese chasis, aunque esté a nombre de otra persona, con tu cédula y una licencia en los bolsillos, no hay que estresarse tanto para no. buscar una carta de saldo, un, un papel que a veces se le destruye a la persona. Esa, 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 esa licencia le va a salvar de muchas cosas a la persona. Sí, porque tú vas a estar registrado. Claro. Es que tú vas a estar organizado. Porque es si no organizamos podemos resolver la cosa. Sí, una institución gubernamental como el Intran, que tiene que ver con la, la, la movilidad. Entonces, el, el punto número uno que el Intran busca es para que la persona. Usen el casco protector, porque tenemos una, de, una tasa demasiado alta en nuestro país por uh -huh. los accidentes en motocicletas que pierden la vida por no usar el casco protector. Nosotros queremos que las personas se acostumbren a usar el casco protector y que se registren todas para que todas las personas que anden ahí anden debidamente registradas. Nosotros les felicitamos, ¿sabes por qué, Nelson? Porque realmente, a partir de este momento, Gracias al Intran, al gobierno de la República Dominicana, al trabajo tuyo como director provincial y del personal que te acompaña. Primero vamos a empezar a organizar gente entre decente, no decente, loco, no loco, gente normal y sí, normal. Sí. Que andan en pasolas de Sandarao y en motores sin ningún tipo de control. Ya tenemos un país donde se controla. Yo te decía fuera del aire ahorita. Que yo he ido a países mucho más atrasados, quizá que el nuestro, eh, Cuba, y le pongo de ejemplo. Y cuando tú vas a montarte en un motoconcho en Cuba, que lo va esos motores viejos, eh, lo primero que te dan es el casco protector. Si tú no te pones el casco protector del pasajero, no puedes montarte en el motor. Entonces, ¿qué pasa? Ya con esto, ustedes están ordenando a una población, evitando que algún, al, alguien se mate, se hiera el desorden, tienen registrado todo, por si acaso eh, cometen alguna falta ante la población, o alguien se va, o alguien no aparece, ah mira fue ese. O sea, y además que tienen un registro, tendrá un registro nacional de la cantidad de motocicletas que hay en este país. Claro que sí. Eso quiero anunciarle también a la provincia que toda la. Toda la, la juventud que está conduciendo una motocicleta que tenga cédula de menor tiene la libertad de ir también a registrar su motocicleta. Ah, oh, bueno. Porque le estamos dotando su licencia de conducir a, esa, a, ese, a ese sector. Sí, porque ya con una cédula de menor, con una cédula de menor, 16 años. Sí. Ya es, en dos años tiene. Exacto. Tú me adulto. También quiero aprovechar y decirle a, a las personas que, que son residentes de nuestro país, que ya son de otro país, si tienen una licencia, un, una cédula ya dominicana, residentes aquí pueden pasar por allá también y lo registramos. Ah, qué bueno, sí. y que, aunque no vivan aquí, sí. pero tienen su cédula porque nacieron aquí, son ciudadanos dominicanos, aunque residan en otro país, pueden ir a, re a registrar. Perfecto, sí. Hay personas que han, se han acercado allí con el pasaporte porque son boricuas o de otro país y se preocupan porque dicen, ¿por qué no me puedo registrar? Porque yo no, entonces le explicamos que si no tienen cédula no es posible. ¿Por es qué el control la cédula de licencia? Sí, pero eh, a esa persona le motivamos a que usen el casco protector porque también tenemos información. Yo hablé con el director de ese tema porque me siento preocupación con, con extranjeros que sí, nos sí, visitan. Que andan en paso y que motor pasor, igual. perfecto. Entonces ellos eh, se están eh, gestionando con el ministro de Interior y Policía, licenciado Chu para que se le otorgue una inmigración de, de documentos al Intran para poder buscarle la vuelta a esos extranjeros, pero que ya eso lo vamos Porque a ver. podría ser, por ejemplo, con bueno, el carnet de residencia provisional o temporal. Es casi como la cédula, que también quizá ahí podría, con, esa, con la residencia temporal, podrían dotarle de su licencia. Porque, por ejemplo, la licencia de conducir se la dan a residentes permanentes y temporales. La licencia de conducir, porque es el mismo número. Sí. O sea, yo pienso. Sí, lo vamos a anunciar. Pronto. Que esa parte también se puede manejar. Sí, pero por lo pronto le motivamos que usen el casco protector, porque también estuve en conversación con el coronel de aquí de nuestra provincia, de la DGC, licenciado Arias, eh, el teniente coronel teniente Arias, coronel que es una persona que está trabajando bien en nuestra provincia. Eh, él me dijo que. Yo le expliqué a él ese caso y quedamos de que por ese tema ahora no lo fiscalicen si anda un extranjero en una motocicleta. Pero que si tiene su casco protector, anda con su seguro al día y su documento, ya él puede librarse de un inconveniente. Un motorista, un pasolero, bueno, un motociclista, debe andar con la licencia, es lo, con lo correcto, licencia, uh, digo, seguro médico, con el seguro de la pasola. Sí, sí, claro, eh, esas eh, son de las Nosotros en el Intran no le estamos exigiendo que lleve el seguro, pero sí le motivamos que tiene que tener seguro porque eso la ley lo contempla. La ley lo le contempla, sí, ¿no? Y que a mí, pero por ejemplo, no se le si a mí lo no para y le el seguro y no tiene seguro, jodido? Pues ya está jodido, hablando de la ley. Sí, claro, porque hay personas que son detenidos y le preguntan, "Y la licencia, no la tengo porque estamos en registro." Pero si está sin si, él, si, si él tiene el seguro vencido, ya tiene problema. Entonces sí. ya es un tema que la persona debe acostumbrarse a andar con todos sus documentos para que no le falte nada y no violar la ley. Exactamente. Andar Está correctamente con los semáforos y todo. ¿Dónde vamos a llegar con esto? Hasta que se complete el ciclo, hasta que se logre ordenar. ¿Tú crees que Bonao, porque estamos en un pueblo, en una ciudad donde a veces la gente, cuando esto salió... Había un escándalo, un alboroto, una desesperación, como que el mundo se iba a acabar. Sí. Sin embargo, esto, sin embargo, tú me has dado una sorpresa con la cantidad, habla de más de 3 mil, eso es hablar de una suma alta en motocicletas en este pueblo. En apenas días. En apenas días, exacto, porque lo que tenemos son un par de días. Sí. Sin embargo, la gente estaba un poquito desesperada y creía que el mundo se iba a acabar porque le estaban exigiendo. <laughs> Organizarse. Sí, sí, nosotros eh, le estamos dando trato humano como la persona se lo merece. Allí estamos en equipo trabajando para ustedes. Lo recibimos como intran y lo despedimos como intran. Como intran. Nosotros le estamos recibiendo, llevando ese orden ahí de, de organizar la fila, orientarlo donde tiene que pasar y le ponemos su stick y la persona se va feliz de ahí. Y esa persona se motiva a orientar a los demás para que la persona haga su proceso. Porque eh, no queremos que eso se vaya de una otra provincia. Así porque es. cuando se vaya de la provincia, entonces va a ser más tedioso caer a otra provincia. No, y tú te imaginas que se vaya de la provincia y quede una pasola sin registrar, un motor, y entonces tenga que irlo a registrar a la capital. ¿no? Ahí es difícil. Ah, entonces sí. hay que decirle a la gente eso también, porque sí, hay un sí. operativo que está. Pero eso en cualquier momento puede decir, ya está bueno. Entonces, tener que volver no es fácil. No es fácil. Entonces... Eh, gracias a Dios que la gobernadora me ha dado, nos ha dado mucho apoyo con el, con el proyecto. Eh, un empresario joven se llama Giancarlo Marte, también es ah, sí. motivador. De, de que el hijo de Antonio Marte, ya, Marte que sí. lo trajo aquí, Giancarlo, sí, un gran claro. amigo de nosotros. Entonces, sí, sí. Eh, es un interés de, de, de todo un equipo. Nosotros estamos trabajando en equipo todos, porque este es un proceso que nos, ha, que nos abarca todo y nosotros queremos que este proceso llegue bien. Y nuestra provincia, todo el mundo quede registrado para que eso no sea un dolor de cabeza para una persona que no lo haga. No, además la función del Intran, eh, ahí quedaría completada una función importante que tienen ustedes de ese ordenamiento claro, claro que de, sí. las, de las motocicletas. Sí, muy bien, así es. Porque es importante, señores, que la gente entienda que esto no es por ti, que eres no. el director, no, 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 ni por mí, que estoy hablando a usted, yo tengo una licencia de conducir y conduzco mis guaguas, no. Es por ti, es porque es para salvarte la vida a ti, para salvar la vida a tu familia y para traerle menos dolor a tu familia y para que la gente que se monte, por ejemplo, con lo motoconchista, se sientan más seguros, tiendan a que no hay un atraco, no hay, porque hay un registro. De que hay un registro, tú te sientes como con más confianza y tú te sientes como protegido. Claro. Y eso es lo que ustedes buscan. Sí, eso es lo que buscamos. Mira, yo este, tengo la seguridad de que cuando esto pase, pase raro ver una persona sin el casco protector sí se va bien entonces cuando tú ves a una persona sin el casco protector ya tú en la mente ya vas a decir deberían de investigarlo sí. porque se está buscando la forma de que nos podamos dividir de la delincuencia que las sí. personas que no vayan allí porque no tienen su cosa regulada nosotros allí tampoco se la ponemos difícil. Si llega con una carta de saldo que está poco destruida porque la agencia se perdió de bonao, como ha sucedido que aquí han Ah, pero yo te iba a decir porque hay mucha sí. gente que llegaron, duraron dos años, vendieron para sola, nada más dieron una carta de saldo, no salió la matrícula, la gente se olvida uh -huh. a veces la matrícula. Entonces. Llegan una, eh, con un papel destruido. Sí, allá nosotros, Ustedes le ponen la facilidad. Nosotros también. buscamos la facilidad porque buscamos <coughs> dónde está el chasis. Si el chasis se figura bien, lo coincidimos con el de la motocicleta y le hacemos el registro. Ya, porque no. lo que queremos es que esa persona sea responsable de ese chasis que está registrando. Sí, porque y es si, un motor, un vehículo de motor sí. que está en la calle. Y si una persona que le ha robado esa motocicleta y alguien va a ir a registrarlo, va a quedar ah, no, mira aunque, que aunque bien, no también. quede con nosotros retenido, pero va a andar registrado ya sí, es más registro. fácil de ubicar ese chasis. Sí, porque de, después, que te, después que ustedes terminen de hacer los registros de todas las pasolas y los motores de la provincia, sobre todo de la ciudad de Bonao, que es la más grande, eh, ya el que se roba una pasola y, te, y, y cayó registrado y nada más tienen que ir eh, con el chasis. Sí. Y ahí lo van a encontrar, mira, por aquí lo registró Reinaldo Sánchez. Ah, Reinaldo Sánchez, sí, Reina sí. <laughs> lo registró. Ah, ¿Cómo? Ah, pues entonces esa pasó la mía, yo bueno, pues la registro fulano está el Reinaldo Sánchez, la registró. O sea que mira, sí. mira hasta dónde va a llegar. Esto le va a favorecer hasta a la población para tener, para que haya menos robo. Claro que sí, es, es que se va a acabar. Aquí en este país va a tener que trabajar con reglas. Porque es que la ley de nosotros, de la 63 es una ley amplia. Por eso yo le digo que la población debe de conocer esa ley, porque a todos nos toca. Sí. Entonces, eso va a resolver muchos problemas en, en nuestro país y va a acabar con ese problema. El, el, el intran va a seguir, porque después de aquí, después que este operativo pase, tenemos el operativo de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ¿no? De lunes a viernes. Hora corrida, sí. eh, horario corrido de lunes a viernes en el Parqueo de la Gobernación Provincial. Los sábados. Creo que ahí donde está la donde está inmigración o no. En un lugar que sí, hicieron sí. para inmigración que nunca nos usamos. antes. Perfecto, sí. Sí, los sábados hasta las 2. Hasta las Pero 3. cuando esto pase, ¿la población dónde va a poder ir a. a, a a, a, al Intran, ¿dónde lo va a poder visitar? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser esto? Bueno, de aquí vamos a pasar a Pierra Blanca, vamos para Maimón. Ah, van a ser pueblos, sí, lo van a sí, hacer. Sí, porque queremos que la provincia entera quede eh, incluida en ese plan. Ah, pero mira, si no hablamos de la provincia, aunque es la provincia, que tú eres director provincial del Intran y el Intran en todo el país y sobre todo en la provincia, no hablamos de verdad lo de Maimón y Piedra Blanca. Sí, Será sí. igual también el operativo. Sí, sí, claro. Ya incluso eh, ayer me llamó el director de. Y me dijo que quería mandar una móvil ya a, desde ya a Maimón. Está haciendo los contactos con el síndico de Maimón para combinar esa parte. Sí, ella se puede hacer en el parqueo del ayuntamiento, ahí cerca, sí. el ayuntamiento tiene. Y en los pueblos con los síndicos, en Blanca tiene que buscar el síndico. Y en Maimón también con Albert, yo sé que es Albert Cabral, sí. y le conviene a Maimón y a la ciudad, a la municipalidad. Y a cada pueblo le conviene organizar. Y después ojalá y entonces pueda llevar a distritos municipales grandes como... Por ejemplo, porque ya Juma viene aquí, Juma quizás sí, la mayoría sí, aquí, pero ya. a Sonador, que a veces le queda difícil, en eh, Sabana del Puerto y Jayaco, que se puede hacer también una combinación de esas dos ciudades, Sabana del Puerto y Jayaco, que son distritos municipales que quedan un poquito retirados de la ciudad. Porque ya Juma, Juma, queda aquí cerca. Y son el caso de Sonador, que nos queda un poquito lejos, le queda un poquito lejos a Bonao y también le puede quedar un poquito lejos de Piero Laga, que ahora en el futuro. Sí. Puede hacer, si lograr que la provincia entera registre, no 3.000, 4.000, 5.000, pueda registrar hasta 7.000 motocicletas, pero que la población esté menos vulnerable y se sienta segura luego de este trabajo. La gente no se imagina, Nelson, sí. lo que es el resultado de este trabajo mañana, porque hoy no lo están viendo, hoy están viendo como, ah, están eso jodiendo, ahí están jodiendo, están del, sí. del diablo, tienen uno cansado y uno que viene de trabajo, ajá. El problema de este pueblo y de este país es que no queremos organizarlo. Es que no ponemos de nuestra parte para ordenar un pueblo. En este caso, ustedes, como Intran, que están a, a, trabajando, la misma media cuando se mete uno, rojo, uno en rojo lo apresa. Eso es para que respeten la ley. ¿Por qué tenemos que ir en tránsito? Ustedes. Amén. Propia policía y la alcaldía municipal. Porque tú dirías, ¿por qué la alcaldía? Sí por las señales de tránsito, por las vías, por el ordenamiento territorial en términos de municipios. Claro que sí. Entonces, si no lo hacemos y no colaboramos con ustedes como entidad, este operativo no va a tener éxito. Y esto mañana, te lo estoy diciendo hoy, y se lo estoy diciendo a la población, es no es ahora, ahora lo ven como canzón, ay, que están jodiendo tanto, pero usted verá mañana. Cuando a mí me lo dijeron, yo dije, no, bien hecho. Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo quisiera ver a todo el que anda en Pasol y motor con su casco protector. Sí, porque vamos a trabajar por, por, por etapa. Ahora estamos haciendo el registro para saber quiénes somos. Perfecto. Pero viene un plan por ahí nacional de motocicletas que se va a trabajar en combinación con todas las alcaldías uh -huh. para que las paradas de lo que es Motoconcho también estén. En un lugar que no le moleste a la población. Exacto. Que ellos puedan. A, hay su... paradas de motoconchos que están en el mismo medio, Perfecto. que para tú doblar te lo llevas todito. Sí, todo eso se va a regular en, en esta provincia. Debajo aquí, de semáforo, y y en y, esquina y famosa. En el, país, en el país. Todo eso se va a regular como también se va a terminar regular todo lo que es transporte, porque la uh -huh. ley obliga a que todo el que anda dando servicio de transporte, sea de, de motocicleta o de vehículo, tiene que estar regulado por lo que es el Intran. Lo, lo, Las Las paradas de motoconcho, que es el, ese es el servicio de transporte más, más grande que tenemos aquí. Porque aquí hay también ruta, de eso vamos a hablar ahora. Pero, el, por ejemplo, motores, motoconchistas, no está registrado. O sea, como organismo de transporte per se, el motoconcho no está registrado, no está reordenado, ordenado, regido por alguna autoridad de la provincia. Eh, ahora tenemos nosotros como entrada la responsabilidad de que si recibimos información de la dirección ejecutiva, transmitirlo Incluso uh -huh. en diciembre se, se impartieron unas cuantas charlas para el sector motoconcho y nosotros tuvimos una buena participación del sector motoconcho con unos maestros bien especializados que vienen de allá del Intran y le damos esa charla. También la tuvimos con el sector de transporte de pasajeros también. Porque sería interesante, Nelson, que ustedes puedan como Intran. Y que la propia alcaldía, porque esto es un trabajo en conjunto, Perfecto. policía, main, tran, alcaldía siempre, y gobernación. Claro que sí. sí. Ojalá y ustedes pudieran hacer un registro de los motoconchistas, tal y como tú dices, de la parada, y ordenar este, trans, este, este transporte, que es un transporte eficiente, y hasta ayudarlo en términos colectivos a los precios, que también ayudarían a la población. ¿Qué se, sería en sentido general? Sí, sí, todo eso se va a regular porque también eh, el trabajo se hace más fácil porque existe también en la provincia personas que se dedican a, a, a tener federación de mototaxis. Entonces, mm -hmm. cuando esas personas tienen esos motor, motoristas agru, agrupados, ellos eh, podemos hacer trabajo más fácil porque así identificamos más ese sector que se dedica al motoconcho. Porque la mayoría de los problemas que han sucedido en, en nuestro país ha sido encima de una motocicleta. Hay personas que han sido víctimas de sicariato, de muchísimas cosas que suceden en las vías públicas, y es por la facilidad que una motocicleta no regulada anda en el medio y ha provocado daños. Entonces, nosotros queremos que ese todo de mototaxis sea regulado de esa manera para que no lo confundan con esas personas desaprensivas que andan haciendo daño a las vías públicas. Aquí tenemos ruta de Bonao, Maimón, de Bonao, Piedra Blanca, Bonao, La Vega, Bonao, Santiago, Bonao, Santo Domingo, Bonao, Sabana del Puerto. Eh, por ejemplo son rutas eh, no sé otras rutas que podríamos tener eh, la, la interurbana creo que hay una interurbana eh, hacia dónde vamos nosotros como transporte tú que eres transportista tú que conoces porque no quiero que me vean a mí no es Nelson que está hablando soy yo y los motocontos yo, yo lo uso ¿Quién? yo siempre lo he usado porque tú estás por allí o el vehículo llevar, claro. ah, pues, llévame es un transporte Efectivo. Necesario. Y necesario. Pero por ejemplo, eh, ¿hacia dónde vamos nosotros? Como ciudad, ¿Cuándo vamos a crecer con rutas interurbanas eh, a otras comunidades, que no solamente sean un motor, que no pueda irse en un, una guagüita, en un carrito, qué sé yo, en un transporte más confiable. Porque acuérdate que el, 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 el la, la carrocería del, del motor, la pasola, es uno, sino sí. que hay uno guayamotó, sí, pero es. un carro, cuatro gomas, entendemos a tener más seguridad. O el que va con un niñito, que tenga que montarse, con el muchacho arriba, en el motor. ¿Hacia dónde vamos nosotros con esa parte? Fíjate, eh, tú sabes que aquí desde hace muchos años existen todas esas rutas que, que tienen origen en la provincia y destino Ajá. en otras provincias. Mm. Esas rutas han existido. Y le han dado un servicio a la población con sus propios recursos, porque el sector transporte ha tenido la debilidad de que como está en el sector privado y son choferes humildes que pueden comprar una guagua en base a su compromiso que hagan de financiera o banco o algo, uh -huh. a veces se les destruye la guagua y quizás no la pueden remodelar o algo, porque el trabajo de concho de, de, de vehículos. Es un trabajo muy fuerte porque es diario que ese vehículo tiene que andar, subiendo y bajando, y la calidad de vida de ese vehículo no le da muchos años. Pero nosotros aquí That's en la fast. provincia le damos, tenemos la responsabilidad como Intran de darle seguimiento a esas rutas, eh, regulándolas, que no puede haber ruta de transporte de manera ilegal. Yeah. Todo el que se dedica al transporte de pasajeros tiene que estar regulado por el Intran, porque no es posible que una persona se monte en un vehículo. Y no esté regulado porque si lo usan como pirata y se dedica a otros fines, como a veces pasa en los Topistas Duarte, que usted no sabe quién anda cogiendo y dejando, uh -huh, uh -huh. ya que sale de esta provincia, tiene que trabajar de manera regulada. Nosotros, en, ese, en esa parte, le, le tenemos sus reglamentos para que ellos siempre se regulen. Claro, y no hay a la gente que, porque aquí hay rutas largas, porque hay una ruta interurbana que es la de los quemados, dando la vuelta por Juma. Pero aquí hay más rutas largas, otras comunidades aledañas. Lo que pasa es que el poder del motoconcho todavía es muy fuerte en este pueblo sí. y no permite. Y tal y como tú dices, ¿verdad? Comprar un vehículo a tantos años, a los tantos años usted desbaratado. Sí, no. no es fácil y no ganarle porque todavía tampoco en transporte tú puedes eh, cobrar mucho, subirle mucho el precio del pasaje porque es local gritan por un precio de la capital que será aquí. Sí, perfecto. Entonces eh, no puede ser muy alto. Incluso eh, los pasajes de, de las rutas de pasajeros son regulados por el intran. Mm. Eh, los trampos... O sea que no pueden exceder tampoco no, no. El, el, el precio de la, no, no. la eh, tasa actual. No, no pueden. Cuando un, una ruta tiene que ser unos reajuste, tiene que ser en combinación con el intran. Si, el intran, si ellos suben el, el, la tarifa por, a cuenta propia de ellos, lo están haciendo de manera ilegal. Uh -huh. Tiene que ser autorizado por, por el intran. intran. El Intran todo regula todo esto, porque, por ejemplo, los líos que habían, que en paz de cáncer, mi amigo Chío, y esa gente de transporte, por ejemplo, el Transporte Santiago, que había otra línea de transporte, no sé qué pasó ahí. y Entonces, aparte de lo, los controles, la autorización para operar, es parte de ustedes? Sí, claro, el Intran hay que otorgar la licencia de operación uh -huh. de ruta. Fíjate qué pasa, cuando una ruta de transporte de pasajeros es existente en la provincia, nosotros como Intran tenemos que protegerle la inversión a, a esa. La, la que hay hecha, a, la que a, está. A la que está hecha, porque, está. fíjate, ahí tenemos, para ponerte un caso, la, la de, la de Buenaventura-Santiago, uh -huh. o sea, esa ruta tiene una membresía de 18 guaguas que operan en esa ruta. Uh -huh. Ahí trabajan 18 guaguas en esa ruta. ¿Qué sucede? Cada guagua de esa anda por los 40 o 50 mil dólares cada guago cuando no se es, compra no, nueva. No, no es fácil. Entonces, aparte de la inversión que hacen en la terminal, un capital así, humano, que la persona hipoteca, hipoteca su casa, hace el lío en los bancos, que de buenas a primeras tú vengas, PAN y la pruebe una ruta paralela al mismo destino que esa persona va. Se degrana. Ese capital se vaya pique, porque aquí el intran funciona en base a estudio técnico. Mm. Usted solicita una ruta. Vienen unos técnicos y hacen una encuesta a nivel de lo que es el uso de esa ruta, se dan cuenta que cada media hora hay una frecuencia de unos 15 pasajeros, o 12 o 10. Ellos evalúan y dicen: bueno, da para montar, para montar ese pasajero en esa guagua, pero no podemos probar otra ruta porque entonces se van ahí cinco allí y 5 aquí o, o siete, Entonces no es rentable. No hacemos nada con decirle que sí a la persona si el estudio da negativo. negativo. Ahora, si el estudio da positivo se le busca la facilidad. Y si la ruta que existe da un servicio que la población se está quejando, nosotros nos acercamos allí que mejoren esa, ese servicio, y si no cumple con lo que se le está me mencionando, esa ruta puede ser licitada mm -hmm. y cancelada. Entonces se le aprueba... Usted tiene la a... autoridad para eso. Perfecto. Sí. Por eso nosotros siempre vivimos orientando a los operadores de ruta que hagan la cosa bien hecha, porque el Intran tiene potestad para poner en licitación pública una ruta cuando no cumple con sus reglamentos. Porque yo comprendí, Nelson, en años anteriores, yo dije, Franca, ¿para qué dos rutas Santiago si lo pasajes que hay Dampa Una y a, y, a, y a Chepa? Perfecto. ¿O por qué dos rutas a la Vega? Si la ruta que hay de Bonao, la, de la Vega a Bonao, da suficiente y sobra. No es posible. ¿O por qué otra ruta a Maimón? ¿Qué sé yo? Porque yo veía toda esa parte y esta guerra. Ya no. Ya tenemos un par de un tiempo que ustedes tienen eso controlado como Intran. Uh -huh. Esa guerra de la gente querer. La vez de cuando aquí se vivió, que tú, bueno, eso vamos a hablar de esa historia. Aquí se vivió la parte cuando Roldania Tours y, y Tarea Bugo, o sea, los dos transportes, e, e, esa, e, e, ese enfrentamiento, cuando hasta Guagüero y, ple, y Pleito entre los mismos choferes, que ya eso no se vive. Uh -huh. O sea, ¿por, ¿y por qué? Si, si apenas da, da para una, dos, y la inversión que ha hecho, por ejemplo, en Tarea Juan Antonio Marte, con autobuses que salieron, eso sí salieron caros, porque esos sí. eran, son más caros todavía. Y es en dólares que se compra. Y se ponen viejos a la parada. Entonces, a veces las personas no entienden eso, que ese vehículo hay que esperar a hacer otro capital para comprar otro para nuevo. Para comprar otro nuevo. Entonces, porque se ponen viejos viejo dando viaje a la dando capital, viaje. dando pasaje. Perfecto, esa es la realidad. Ustedes, porque tú tienes, ¿desde cuándo, cu desde cuándo te inicias tú como, como en el transporte? de cuándo tú inicias? Yo inicié desde que yo saqué cédula. Y ¿Ya estaba manejando? Ya comencé a manejar. Porque eh, es una historia muy bonita. Cuando yo comencé a trabajar en el Transporte Amarillo, yo fui con mi papá. Esa fue una lucha de Transporte sí, Amarillo, ¿te sí, acuerdas? Sí, perfecto. En, en ese tiempo, yo fui con mi papá a, a investigar una guagua que, no, que rayó una camioneta que mi papá tenía. Y como yo tenía licencia, yo fui a averiguar ese choque a la casa. Entonces. Sí. Allá me recibió el doctor Almonte y, y la esposa de, que él tenía en ese entonces. Y me, me ofreció, fue trabajando. Nos pusimos a conversar y descubrí que había una tía mía trabajando en esa, en esa casa. Entonces ahí nos pusimos a hablar y ella dijo: Bueno, ya averiguamos el asunto, pero eh, usted califica para trabajar como cobrador en esta ruta. Entonces yo le dije a ella que yo sabía manejar y que yo quería como chofer. Entonces me dijo: No, es que te veo muy joven. Entonces, ¿qué sucede? Yo, yo acepté la oferta y a la semana ya yo andaba manejando una guagua. ¿Tú arrancaste con la oferta de como chofer? Cobrador, como, cobrador, como cobrador, exacto. A cobrar, pero ver el guía sí, me va a mí. Sí. Sí. Entonces, como yo sabía manejar y, 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 y estaba consciente y seguro de mí, ahí se dañó una guagua a la semana y me dieron esa guaguita para yo manejarla. Y se dieron cuenta que yo era un chofer bueno y nunca tuve problemas. Y, y de ahí en adelante yo fui la confianza de esa ruta. Y en el 98. El doctor Almonte decidió retirarse del país y yo le di la continuidad al transporte amarillo. Por ti por está esa ruta. Perfecto. Entonces que yo todavía yo se mantiene. Se mantiene. Yo tengo mucha gente que viaja ahí, que óyeme. Y yo sé, porque por ejemplo, no es fácil mantener esa línea de transporte no, por es los así. gastos y por lo barato que es el pasaje. Y ¿Cómo ustedes se le ingenuo Fíjate, con. Con, la fase, con, lo, con lo que yo viví de 96 al 98, mirando al doctor Montes, dueño de esas unidades en ese tiempo, él solo, y mm. una empleomanía. Sí. Había muchas irregularidades de hecho, choferes que maltrataban los vehículos, eh, mecánico compuesto con dueño de repuesto y le, 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 le maltrataban por ahí. Entonces esa empresa cayó. Mm. Cuando yo vi eso, que él no, me ofreció a mí y a un equipo de, de, de los que quedamos como de siete, Sí. Agarramos la ruta y la subimos de una manera dándole oportunidad a una persona que venga con su mismo vehículo. Sí. Entonces, a la persona venir con su mismo vehículo, la ruta se, se ha mantenido año tras año porque ya el vehículo, el chofer se preocupa por su vehículo, lo lava, lo cuida, le da su mantenimiento y el vehículo está ahí. Pero cuando el dueño pone un chofer. A que le maneje el vehículo, el chofer se, se le va la, la, uh -huh. la atención de cuidar ese vehículo como lo cuida el mismo dueño. El que se, ¿Dónde arranca esa ruta? Esa ruta inició desde Masipedro hasta Vejucán. Hasta ¿Cómo la hacen? Y, y en eh. el 2007 yo pedí una extensión de ruta hasta Los Quemados okay. por, por, la, por la cueva. Ah, este fue extensión por ahí. ¿eh? Sí, pero, pero Pedro, primero fue. Eh, Masipero bejucar, eh, bejucar. De uh -huh. ahí después llegó hasta los, llega hasta los quemados. Entonces hasta, en la actualidad se maneja hasta los quemados. Entonces, quedar. en el 2009 yo creé otra ruta también con la misma modalidad. Desde San Isidro, Bonao, La Sable y los Quemados. Ah, mire, eso está bien. Sí, entonces yo, esa ruta que yo fui creado en Lazo, la, la la, 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 la de los quemados, la de Masipedro Pedro. Sí, perfecto. Entonces ya la persona pueden ir a los quemados por la vía que les favorezca. Uh -huh. Y la provincia se siente lazada a nivel interno. Por, no, por y tú da la, exacto, le das la la vuelta sí. completa. Perfecto. Entonces, Porque por ejemplo, exacto. El es que se monta ¿dónde arranca esa ruta? Porque es como una, es una, es como una rondalla, es como una Sí, vuelta. por ejemplo, la, la de San Isidro arranca. Y tú puedes montar donde tú quieras. Perfecto. Arranca de desde, desde la, de cerca de la gallera de San Isidro. Y uh -huh. atraviesa por el mismo centro de San Isidro uh -huh. y viene, cae a la Duarte, llega a la ópera, pasa por el ayuntamiento y se va por ahí por la salvia hasta los quemados. Exacto. Entonces llega hasta el sector de la planta, como le dicen. Entonces, Ese es el donde la planta es la salvia. Donde está la planta de tratamiento de agua de municipio. Donde está la planta de tratamiento sí, entonces, Ahí sí, llega. Ahí llega esa ruta. Que es entonces, lo quemado ahí? Sí, esa parte de los quemados, parte baja. Entonces la otra ruta sale desde el dique de los quemados. Uh -huh. y va todo Buejucal y juma adentro por ahí uh -huh. y cae al, al cuartel de juma la Duarte y llega derechito hasta Los Arroces y al Canal de Maci Pedro. ¿Pero por dónde llega por ahí? Por la autopista vieja o por la nueva. Por todo el puente viejo y todas esas Puente centro... viejo, por la, sí, sí, perfecto, okay. sí. la autopista Sí, Coge la calle Canal de Maci Pedro y la, la, llega a los a, a los que es Entonces, por ejemplo, es igual, es una ruta, esa ruta que está, porque es bueno que la gente conozca esta ruta. Uh, esta ruta es como las ruta de la capital que tú te montas en la Kennedy con Church, eh, con Jiménez Moya, y si te quedas, te puedes quedar tres esquinas y ahí se monta otro, lo recoge, y te puedes quedar tres esquinas y se monta otro y lo recoge, y, y va dejando como te va hasta el destino final. Sí, perfecto. O sea, que ello, el, el, ese funcionamiento, igual que las rutas esas de la capital. Sí, sí, perfecto. ¿Y qué cuesta esa ruta? Bueno, ahí eh, lo, los pasajes que le llamamos los pasajes cortos uh -huh. dentro del de sector. Están pagando unos 40 pesos. Oye, eso yo soy. Y, y hay que tirar también hay pasajes hay, hay pasaje de 30 pesos también. Oye, eso, pero no relajen. <laughs> tú tienes que fácil para en un transporte y la gente sí. dice, Ay, eh, se y lo está ganando es, todo, sí. son mentiras. Sí, eso fue es Es mucho sacrificio, Uy, Nelson, usted, porque sí. es que yo conozco es que los gastos son, entonces tú no puedes cobrarle tan caro. Oye, imagínate un pasaje, sí, entonces, es un pasaje barato. Porque uno en un motor tiene que darle 100 a tres esquinas de aquí del centro. Y oye, tú lo tiras. Por sí. tres pesos. Sí, por eso le hacemos llamado a la población que le den apoyo a ese tipo de, de transporte porque sí. son choferes humildes que andan en las vías públicas buscándose sustento su diario. comidita, Para a mantener a su familia y son gente decente. Sí. Además, tú me disculpas, pero es un transporte decente. Sí, lógico. Yo me montaría ahí para irme a lo quemado y no en un motor. A mí, la garantía de mi, de porque es que yo... He sido motorista, he tenido pasol y recientemente pasó un accidente que yo no quiero ni siquiera ya va, ni montarme a trata, miedo me da. Honestamente, sí. y tengo 30 años con, con, teniendo pasol y vehículos toda mi vida. Y yo no me monto, desde el año pasado, noviembre, por ahí finales, no me monto. Y no que, quiero montarme. Que Entonces, cambiar. ¿qué pasa cuando tú te tomas un transporte y tan barato? Dame a lo quemado ah, Y es em, más em seguro yo montarme en la guagua a esa ruta. A lo que más, que con un, desde aquí un motor. Primero, el motor me va a buscar, me va a cobrar 200 pesos. Para lo que más. Eso no es aquí, te van a decir, eso de lejos. Y, eso yo lo hago por tanto. Ahora, si es de mi casa, yo vivo en el centro ahí, en la entrada de Fumanchu, aquí al hospital, a 100 pesos, sí. La libertad y ya, ya, 100 pesos. Sí, si tú usas transporte de punta a punta, paga menos de 100 pesos para tú viajar de un destino a otro. De un destino a otro. Y te Entonces, mueve completamente sí, en el sí, claro. y tiene... Ah, no, mira los arroz imaginas yo en los quemados que están aquí a los arroces, cruzando el pueblo entero, sí. el centro entero. Sí. Es igual que la, la, la ruta de, de Bonao a Guapa, esa fue una ruta creada por nosotros también. ¿La ruta de Bonao a Guapa, cómo sí. funciona esa? Esa ruta, nosotros, un equipo de choferes, uh -huh. autorizado por Intran también. Eh, buscando estudiantes casa por casa, domicilio aquí en la provincia, se llevan al mismo Yo recinto. Yo viaje a la universidad, así también. sí, también. a las 5 de la mañana me buscaban. Entonces, a mi casa. allá en la universidad tenemos el permiso de que el reto permite que los vehículos de transporte lleguen a, a la, al mismo recinto. Entonces el estudiante recibe su casa tranquilo, sin estrés, y cuando sale de la clase lo que hace es que se monte su guagua y se despacha de una vez. Es como si tuviera tu vehículo. Perfecto, entonces un transporte ha sido muy apoyado por, por la población también. Porque ¿Qué tiempo tiene ese transporte que ustedes hicieron? Nosotros iniciamos esa ruta a finales de 2001. 2001 ya. Eh, eh, hemos 20 tenido, años. Sí, ahora en el momento este, tuvimos la, la preocupación que hemos tenido que que vivir la podamos, porque la pandemia nos tumbó la ruta. Ah, pero no tenemos la esperanza que ya la pre no, ya, la presencialidad vuelva. Ya el noche el presidente levantó todo hoy, sí. señores. No hay mascarilla, estos son los muchachos, estos, que debieron usarlo cuando debió usar ahora que la están usando, sí. ya no se usa. Macarilla, distanciamiento y todo eso. Claro, tuvimos que vender unos cuantos vehículos porque estaban ya no es fácil. pero parados sin parado, nada. Sí, pero si iniciamos, están los créditos están ahí de los bancos para uno ponerse. Porque para y, uno hacer una inversión claro, tiene que claro, ir hay, la hay, hay que tocar la puerta sí. de los bancos, hay que ponerse coibati y y coger sí. para allá o una buena chacabana. Sí. Para, aquí estoy. Sí. Entonces esa ruta urbana que nosotros tenemos, que es la que acabamos de hablar, porque yo la conocía y la veía, porque, qué sé yo, yo yo vivía en la salvia tenía vecinas y señor, señoras mayores, amigas mías, que me bebían café allá, que se montaban ahí y llegaban hasta. Incluso una maestra que murió, eh, era, era ella esperaba su guaguita. Ahí mismo, saliendo de, por el barrio del Indri, y se paraba en la equinita, hasta que ustedes pasaban, la cuagüita pasaba, y ella montaba. Y llegaba a la ciudad o se iba por otro lado, y llegaba a la ciudad de ahí, del barrio del Indri, en la carretera de la Salvia, entonces se quedaba en la ópera, por ahí cerca, no sé, en la ciudad. ¿Esa, esa ruta qué tiempo tiene? Esa ruta ya viene siendo la que te mencioné, desde, sí. desde San Isidro mm. hasta Los Quemados por aquí, por mm. la parte de la Salvia. Tiene ya de 2009 hasta la fecha. O sea, Entonces, wow. es una ruta que fue... Y no es fácil esa. mantenerla, Nelson. Sí. Esa ruta, tú sabes donde yo la inicié. Yo la inicié saliendo de Los Pedregones con la esperanza mm. de que la persona de, 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 los, de lo que es Arroyo Toro bajen al mangá, como le dicen. Sí. Y, y, y sí. se montaban muchos pasajeros, pero lamentablemente hubo que sacarla de ahí y llevarla hasta los quemados para la parte baja, porque también tenemos la autorización de darle servicio a ese sector por ahí. Ya. Porque la calle de los Pedregores nunca la, quisieron, la, 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 la se, ha, se ha podido arreglar. Sí. Entonces los vehículos se estaban des desajustando demasiado y hubo que continuar por esa vía. Exacto. Pero ha sido una ruta muy importante para esa población, porque era muy difícil bajar. Importante y necesaria. Necesaria, sí, perfecto. Entonces, es una parte que ahora mismo en este gobierno eh, se está respetando un ahorro que se está buscando por vía de los combustibles, que Qué fue bueno. aprobado por ley en el 2012, de que de cada dos pesos de, de gasóleo premium y, y, y gasóleo regular y gasolina también, se está ahorrando ese dinero para arreglo de camino y medio peso se va a destinar para cambio de vehículos. De, bueno. que se dedican al transporte de pasajeros. Claro. Entonces esa parte, a nivel de lo que son las federaciones, lo que es CONATRA y, y todas esas instituciones, está manejando eso en combinación con el gobierno para que un día llegue un plan para apoyar ese todo. Claro, que llegue que, ojalá y cambiamos toda la guaguita de bonales, pongan sí. y pongan eh, está guagua vieja, la recojan y la metan a, a metal don. Sí, Ahora <laughs> también eh, tenemos estamos recogiendo los, los datos de los choferes con su matrícula para hacerlo llegar al Intran, para que se le otorgue una, una tarjeta bono gas Qué bueno. para que tenga una facilidad de una tarjeta Caramba. de 5 mil pesos en el mes, y esa tarjeta lo va a ayudar para que ellos no le aumenten el pasaje a la población, porque eso sí. es un asunto para Eso Trump? va a frenar el aumento, para, para también, fre sí, porque, para frenar. porque yo te voy a decir una cosa, si me aumenta el gas y luego la gasolina, yo sí. tengo que aumentar. Sí, entonces esa es la facilidad que se está buscando con el gobierno ahora para bueno. que las cosas funcionen por esa vía. Qué bueno, mira yo no quiero hacer el programa sin antes... Volviera a concientizar, nos quedan unos seis minutos, siete minutos, ya finalmente. Y en esta parte final, yo quiero que tú aproveches, porque además de todas las informaciones que nos ha brindado sobre las líneas de transporte, el conocimiento, para que la población sepa que lo que asintran, todas las funciones tuyas como director provincial, yo quisiera que insistiéramos en y repitiéramos esta parte que le llegara a la población con relación al operativo. El operativo le queda todavía tenemos anunciado todo el mes de febrero, sí. pero ya estoy luchando para que dure algo más de, de lo que es el mes de marzo. ¿En qué consiste el operativo que la gente entienda, que la gente entienda que deba asistir a? Consiste en motivar a las personas que aprovechen que la móvil está en nuestro municipio de Bonao, lleven allá su motocicleta, documento como es matrícula o carta de saldo sucede lo original, pagan un impuesto de 600 pesos, se le pone el stick a su motocicleta, tiene la oportunidad que con esa sola licencia usted puede registrar más motocicletas de las que usted tenga. Perdón. Aparte de eso, también tiene otra facilidad. Que si usted tiene más casco protector y quiere utilizarlo en la misma motocicleta, usted paga el stick extra por 200 pesos. Ya personas que llegan allí, no, yo uso este casco para andar en el medio en el día. Eh, y ¿Y este, uso este para... Y este uso este para yo dar mi paseíto, mi pasola. Entonces, sí, porque son más bonitos. Yo, okay. entonces en ese caso le damos la facilidad que puede ponerle otro stick a otro casco para que la persona también... ¿Y cómo se maneja ese stick? Con el mismo dato de la pasola, ¿cómo, cómo sí, usted lo combina el mismo dato de la pasola le sale la misma numeración porque es la misma persona ah, que pues va Ah, no tiene razón. Sí. claro. Que puede registrar hasta tren. Sí, todas las que quiera puede registrar. Entonces, Pero es, es, lo importante que la gente entienda, Nelson, es que una, es una licencia una sola licencia. Que entienda que Stick es una cosa y la licencia es otra. Perfecto, porque no, no, han querido <laughs> interpretar de que para cada motocicleta se necesita una <laughs> licencia y no es así. Necesitamos que la población entienda, claro, con esas licencias usted puede manejar la motocicleta que usted tenga. Y el casco protector sí es imprescindible para cada motocicleta, por el motivo de que no podemos ponerle tanto Stick a un solo casco. Esa es la realidad. Así sí. es, porque tú, imagínate. Sí. tú y que este operativo, señores, va a estar en Piedra Blanca y también va a estar en el municipio de Maimón, sobre todo Maimón. Atención Maimón, que nos está mirando. Yo sé que Álvaro Cabral, mi amigo, Benitico Vázquez, que es regidor y jefe de la sala capitular ahí, sí. eh, y las autoridades del municipio de Maimón te van a dar el mejor de los apoyos y te van a abrir la puerta para que este operativo se monte en Maimón y pueda en una semana o en menos de dos semanas registrar todas las eh, motocicletas o motores que hay. En ese municipio. Sí, queremos incentivar ese municipio para que la persona valore en eso, porque ante todo, la vida. La es, vida. Es, es lo más apreciado que Dios nos ha dado y debemos de cuidarla. Eso es penoso, señores, que en el tiempo de pandemia, la estadística de accidentes fue más fuerte que la, la misma pandemia. Así es. Entonces, eso hay que, hay que pararlo. Sí. Y de la única forma que lo paramos es orientando a la población que nos cuidemos todos. Además, por fin... Se le buscó otra utilidad eh, al casco protector. <laughs> ¿Para qué yo voy a poner el casco yo? Voy a... Ya hay que ponérselo obligado. Porque sí. si no se lo ponen, hay problemas. Ahí hay problemas. Ahí hay problemas, sí. ¿verdad? Sí. Por lo menos. Yo siempre decía: ¿cómo será que vamos a hacer para que la población y los motoristas puedan usar el casco protector? Míralo ahí. Gracias a Dios, gracias al gobierno de la República Dominicana y gracias al Intran y a ustedes, porque ya por lo menos a la gente ahora, a partir de ahora, va a tener la conciencia y va a aprender a usar el casco protector. Tu llamado final para esa población de motoconchistas, de motores, motoconchista, de, motor, de motocicletas que está viendo el programa a esta hora, la población en sentido general, la provincia, Monseñor Nobel, que te está viendo a esta hora como director provincial del Intran con relación ya final a este operativo. Eh, los horarios que repita y sí, la dirección. Bien, yo le doy las gracias a todos los televidentes que nos están mirando y nos, nos dan seguimiento hasta por las redes por poner nuestra atención, porque yo sé que la persona está muy atencionando. Y que, quiero darle el mensaje final de que el horario de nosotros es de 8 a 4 de la tarde, lunes a viernes, de 8 a 2 de la tarde, los sábados. Quiero que la presencia se haga cada día más, más masiva. Y que las personas acudan a la, a la oficina que la tenemos ahí en lo que es la gobernación provincial. Para que aprovechemos que está aquí en nuestro municipio y más luego nos vamos a trasladar a otro municipio de nuestra provincia, Monseñor Noel. Y que la gente sepa, puede ir de 8 de la mañana a 4 al Parqueo de la Gobernación, ahí está el stand del Intran, dándote fácil licencia de conducir y registro de tu motocicleta y tu casco. De lunes a viernes, vamos a aprovechar esta semana rápido, y los sábados hasta las 2 de la tarde. Gracias a Nelson, de verdad, eh, por y, y, nuestro. Y ¿verdad? Gracias a ti, Rey, también, sí, porque sí. Eh, me siento muy aquí a confianza y Así esa es bien. la meta. Así es, yo sé que sí, yo sé que es tu capacidad y tu deseo es el deseo de ordenar toda la, a toda la población y el tránsito. Vamos a apoyar a Nelson. Muy bien. Vamos a apoyar a nuestro director provincial, pero vamos a apoyarnos nosotros mismos. Vamos a apoyar el ordenamiento, la seguridad, la vida de los ciudadanos y las ciudadanas de la provincia, Monseñor Novela. Atención, Maimón, que vamos para allá. Piedra Blanca y la gente que pueda venir de las comunidades que venga. Mientras más transparente usted esté con su documentación, usted sabe que tener licencia de conducir. Eso es aquí que no se implementaba. Sí, pero bien. en todos los países había que tener licencia para conducir para sola y por si usted no lo sabía. O sea, para que estemos claros. Perfecto. Eso es ahora y gracias a ustedes. Pero eso, eso en el mundo entero había que tenerlo. El motocicleta en, 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 en Cuba, que son países más tratados, tenían su licencia para conducir para sola. Gracias por acompañarnos, señores. Mañana, este programa está en Reinaldo Sánchez Televisión. Mañana por este canal tendremos el Carnaval de Tenerife. El viernes, Fausto La Sala, en la cuarta temporada, el viernes. Y el lunes, desde el Museo del Carnaval. El martes, la cuarta temporada, creo que Pedro Méndez, el director de Bellas Artes, miércoles, otro conectado. Y mañana estaremos de vuelta con ustedes también aquí. Y estaremos de vuelta con ustedes en el programa de radio. A las 12 del mediodía encontró de la revista por Nobel 93. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Reinaldo Sánchez Televisión presentó Conectado. Espacio de entrevistas, comentarios y análisis. 20 años haciendo la mejor televisión.